Okay, buenos días, verdad, muchas gracias a todas las oraciones primeramente de la gente, la preocupación. Mira, lo que ha pasado es que yo he decidido viajar a Costa Rica para acompañar lo que es la marcha a cual ha convocado el movimiento campesino. Y, verdad, y tenemos una agenda también para reunirnos con diputados costarricenses, los cuales vamos a plantearle algunos temas de derechos humanos y que, ¿verdad?, proyectar para la ayuda humanitaria a los exiliados que están en Costa Rica, que son nuestros hermanos nicaragüenses, que han resistido y están sufriendo en este momento. Lo que pasó fue que al momento de llegar a Peñas Blancas, se me pidió de parte del encargado de la línea de bus en la que voy, que me presentara la ventanilla para una entrevista. En el momento de estar en la entrevista, en la ventanilla, pues obviamente un oficial de migración junto a un policía me empezaron a hacer preguntas como que para dónde iba, que quién me financiaba el viaje, hacia dónde iba, que si me daba cuenta que yo había tenido delitos en contra del Estado de Nicaragua y pues a lo que yo respondí que eran delitos impuestos por un gobierno represor y por lo tanto eso era mentira, ¿verdad? Y le repetir que si hay una ley permitida en la que los derechos constitucionales a la libre movilización en nuestro país, ¿verdad? Y mi derecho a poder viajar, pues tenía que ser respetado. Obviamente, 20 minutos después, me dijeron que me podía trasladar al bus y que ahí me iban a dar el pasaporte. Luego, estando en el bus, me pidieron. Y me dije que no lo tenía y me dijo que si me revisaba y me la encontraba, que qué podía hacer conmigo. Y fue parte de una discusión que tuve con el oficial de policía. Luego de eso, pues vino y nos tomó fotografía. Pues aquí están hermanos de lucha viajando en el bus, cuando al momento de bajarme a mí, pues ellos me acompañaron a la ventanilla de migración, fueron también requisados y les pidieron sus documentos, ¿verdad? Solo por acompañarme para que no fuera solo a la ventanilla de migración. Bien, Byron, cuando me decís que en este caso la persona encargada del bus en que están siendo transportados te dicen que vayas a la ventanilla, es porque ya te habían identificado que vos ibas en ese bus. Claro, recordar que en el bus nosotros entregamos los pasaportes porque en Nicaragua es la compañía de bus la que hace el trámite para que te sellen el pasaporte. Llegamos y a los 5 minutos me mandaron a llamar con la misma persona que había llevado los pasaportes y es por eso que regresa el señor del bus a buscarme para que yo vaya a la ventanilla. Estas preguntas que te hacen estos oficiales, ¿con qué intención te las hacen? Bueno, mira, en tono burlesco, en tono de reunión y tomando fotos, rodeándose de policías, ¿verdad? Estas personas en la oficina, pues claramente se veía que era con la intención de retener y de amedrentar y de poder seguir, ¿verdad? Con la represión de los nicaragüenses. Claramente se vio que era el tema de reprimir, el tema. Desde el momento en que me dice que quién me está financiando para poder venir a Costa Rica, es un tema de que esta persona, para mí, no es una pregunta adecuada para una persona que va a salir, que es nicaragüense y que va a salir del país, y saben, pues, que cualquier persona puede venir a Costa Rica. ¿A esta hora ustedes ya lograron superar este percance? Sí, a esta hora ya estamos viajando hacia San José. Perfecto. También quiero aprovechar, Byron, para preguntarte acerca de esta marcha a la que ha convocado el movimiento campesino en Costa Rica, que es la Marcha de la Unidad y que es una de las razones también por las que ustedes están viajando a Costa Rica. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen en cuanto a esta marcha que será el día domingo? Mira, el mismo eslogan de la marcha te lo dice, es una marcha por la unidad, es una marcha en la que también nos unimos al dolor de nuestros hermanos exiliados. De igual manera, estamos en comunicación con el movimiento campesino, con los movimientos de autoconvocados también en Costa Rica. Y esta marcha es para poder dar y ver la fuerza y darle el acompañamiento a nuestros hermanos
exiliados y llamar a la gente, ¿verdad?, a nuestros hermanos nicaragüenses en el exilio y a toda Nicaragua, llamarlo a la unidad. Solo unidos podemos lograr derrocar el caos que se está viviendo en Nicaragua. Byron, te agradezco por el tiempo que nos has ofrecido y para darle un poco de mayor detalle a nuestra audiencia de lo que ha ocurrido esta mañana cuando viajaban hacia Costa Rica. Muchas gracias. Darío Noticias.